Hola a todos, soy Cristina Pérez y para mí es un placer estar hoy con ustedes. Qué buena manera de arrancar Innovactiva, Innovación en Acción, este evento virtual más que especial de Vichy y La Roche-Posay. Ya en el video que acabamos de compartir se dan una idea de todo lo que queremos recorrer de la mano de estas dos marcas. Vamos a meternos de lleno en este mundo de innovación para conocer productos súper novedosos. Vamos a conversar con expertos en dermatología y vamos a compartir los últimos avances en ciencia y tecnología al servicio de la salud, pero también del mercado y de las preferencias de los consumidores en este tiempo que vivimos. Voy a contarles muchas cosas nuevas de estas marcas que me encantan y que cuidan mi piel todos los días. Y voy a aprender también de la mano de los profesionales que nos van a acompañar en esta jornada. Estamos conectados con todo el país. Vayan saludando, ¿eh? Y cuéntenos ahí, hola. Hola por allá también, ¿eh? Cuéntenos desde dónde están empezando este evento con nosotros. Estamos ya recibiendo sus respuestas en nuestro canal de chat que va a estar abierto a lo largo de todo este evento hasta el final para que vayan comentando y preguntando. Y arrancamos ya mismo Innovactiva porque está con nosotros María Di Cesare, directora de la División Cosmética Activa, que es una categoría que no para de crecer. María, un placer darte la bienvenida. Muchísimas gracias, Cris. Un enorme placer tenerte acá. Una alegría. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre del equipo de Cosmética Activa, es un gusto para mí darles la bienvenida a este evento. Quiero empezar agradeciéndoles muy especialmente por estar hoy acá y acompañarnos siempre. Estamos muy contentos de poder encontrarnos, aunque sea virtualmente, luego de un año intenso, pero con excelentes resultados para nuestra categoría de dermocosmética. En un 2020 en donde en general el consumo se vio restringido, la dermocosmética sobresalió mostrando un fuerte crecimiento. Si observamos la performance del mercado total de higiene y belleza en el 2020, el mismo cerró a un más 37% en valor versus el año anterior. Con tres mercados cerrando por abajo más complicados, el mercado de lujo, el mercado de salones y el mercado de door-to-door, y dos mercados creciendo por arriba, el mercado masivo y nuestro mercado de dermocosmética y mass medical, que se continúa con una evolución del más 62%, se continúa consolidando como el mercado que más crece. Dentro de este mercado de dermo más mass medical, es Cosmética Activa el responsable de dinamizar el mercado total y acelerar su crecimiento, cerrando el año con una evolución del más 80% en valor y un más 22% en unidades. Esta tendencia no solo se da en el mercado total, sino que sucede lo mismo en todo el resto del mundo, con una división de Cosmética Activa que marca el crecimiento, que marca el rumbo, convirtiéndose en la división que más crecimiento trae al grupo L'Oréal y creciendo muy por encima de su mercado. Con el objetivo de capitalizar todo este crecimiento que vimos en el 2020 para el 2021, desde la división llevamos adelante un estudio en más de 1.000 personas a lo largo de todo el país para entender los cambios de hábito de consumo que se dieron en este año que acaba de pasar. Lo primero que encontramos es que el cuidado de la piel es una categoría más resistente a la pandemia. Entre los principales motivos podemos ver: tengo más tiempo para ocuparme de mí mismo en pandemia, para hacer una rutina y para poder mantenerla. Estoy más expuesto a pantallas todo el día. Me veo más también la piel, me veo más también la cara. Y siento que cuidando mi piel, estoy cuidando mi salud y mi bienestar. El segundo punto importante que encontramos es que esta categoría de dermocosmética tiene un enorme potencial de crecimiento por su capacidad para reclutar. Por un lado tenemos que nuevos consumidores empezaron a comprar productos de dermocosmética en pandemia, siendo la categoría que más reclutó y reclutando principalmente del mercado masivo y del mercado del door-to-door. Por otro lado, tenemos un 43% de los consumidores que ya compraban antes de la pandemia algún producto de dermocosmética empezaron a comprar otros segmentos de la categoría, ampliando su canasta. Y las razones para pasarse a la dermocosmética fueron principalmente dos. En primer lugar, la recomendación. La recomendación principalmente del dermatólogo, pero también del farmacéutico y de la dermoconsejera.
Y el segundo punto es la noción de la calidad de la dermocosmética, buscando al ingresar en esta categoría mejorar de esta manera el cuidado de su piel. Por último y súper importante de cara al 2021 que se viene, es que este mayor consumo de la categoría llegó para quedarse, porque las personas manifiestan al haber ingresado a la misma verse mejor y de esta manera sentirse mejor. Como podemos ver, hoy nuestra categoría es más relevante que nunca. Así es que cuentan con nosotros para seguir juntos construyendo esta fabulosa categoría y cerrando así un excelente 2021. Gracias nuevamente. Muchas gracias, María. Muy inspiradoras las palabras de María y también muy interesante saber sobre las tendencias en el mundo de la dermocosmética activa. Y para hablar más en detalle de opciones, de nuevos desarrollos, recibimos a Sophie Buchet, jefa de producto de La Roche-Posay, marca que trabaja para mejorar las vidas de las personas en todo el mundo a través del cuidado de la piel, pero cuya misión va mucho más allá. Y ella nos va a contar mucho más. Bienvenida, Sophie. Muchas gracias, Cris, y hola a todos. Todos sabemos que la piel es un órgano vital que impacta en la salud en general. Un órgano que nos mantiene vivos, pero también que nos conecta con el entorno. ¿Pero sabían que más de 2 billones de personas en el mundo sufren de problemas en la piel? Estos problemas pueden afectar profundamente su piel como también su vida diaria. El bienestar, la autoestima, la interacción social, solo por nombrar algunos. ¿Y cómo los afecta? El 50% de los pacientes con acné se aíslan socialmente. El 79% de las personas con eczema falta a su trabajo por su condición. Y se estima que en el 2050 la mitad de la población mundial tendrá algún tipo de alergia. Es por eso que desde La Roche-Posay, teniendo estos problemas reales en mente, desarrollamos productos e iniciativas. Iniciativas para mejorar la calidad de vida, tales como el estudio del microbioma, la preservación de la biodiversidad marina, y también tenemos iniciativas locales, como bien conocen nuestra campaña de prevención del cáncer de piel. Por eso, nos acompañan más de 90.000 dermatólogos y médicos en todo el mundo, tomando su conocimiento en los pacientes para convertirlo en soluciones que cambian vidas. Por eso, diseñamos fórmulas para problemas reales, combinando máxima eficacia con máxima seguridad. Por eso, impulsamos la tecnología para empoderar a las personas y permitirle mejorar el cuidado de la piel. Por eso, somos pioneros en el futuro de la salud de la piel junto a los mejores científicos del mundo. Impulsamos la dermatología para vencer los problemas en la piel y cambiar la vida de las personas. Nuestro propósito, la dermatología que cambia, mejora vidas. Para mejorar y cambiar más vidas con ciencia y con amor. Y en esta 2021 lo vamos a gritar más fuerte que nunca, con una nueva campaña que muestra nuestro propósito y ADN. Los invito a ver este video. For every time someone told you to wash your face, for every second your skin was on fire, for every person who acted like you were contagious, for every sleepless night, for every scar, for every breakout, for every refusal to break down, for every time you declared you're more than this, for every person who won't let their skin be overlooked, this fight is for you. Muchas gracias, Sophie, por este contenido tan interesante, tan enriquecedor. Y esperamos que se sumen, ¿eh? Que falta muchísimo. Vamos ahora a adentrarnos en el mundo Vichy para conocer un poco mejor su visión que la hace tan única en el cuidado de la piel. Emilia Oscudún es jefa de producto de Vichy. Un placer que nos acompañes y darte la bienvenida. Muchas gracias, Cris. Y buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar acá hoy con ustedes compartiendo virtualmente este espacio para contarles el nuevo posicionamiento de Vichy. Pero antes de empezar, les quiero contar cuál es nuestra ambición como marca. Nuestra ambición es volver al frente. Volver al frente en ser una marca de medical beauty. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Gracias a que somos una marca con múltiples categorías, con múltiples soluciones.
Y además hoy tenemos un propósito. Nuestro propósito es que la salud es el futuro de la belleza. ¿Y por qué? Porque hoy sabemos que todos se están enfocando en la salud. Y más que nunca, hoy la salud es el futuro. Y Vichy es una marca de salud. Es una marca de confianza con el potencial de que en este momento tiene que ser más fuerte que nunca. ¿Y por qué decimos que somos una marca de salud? Porque la salud está en nuestro ADN. ¿Y a qué nos referimos con esto? No sé si todos saben, pero Vichy es una marca fundada por un doctor francés en el 1931, un doctor llamado Dr. Haller, quien es considerado el fundador de la dermocosmética en Francia. ¿Y cómo empezó todo? Con el agua volcánica de Vichy, que está presente en el corazón de todos nuestros productos y que está recargada en minerales y que está comprobada, además, ser un ingrediente que es saludable para nuestra piel. Por eso desde Vichy decimos que la salud también está en la piel. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es nuestra visión para el futuro? Nuestra visión es que cada cosa que pasa en la vida impacta en la piel. ¿Por qué? Porque la salud está en todos lados y porque la belleza hoy es salud. Entonces, nuestro propósito hoy es acompañar a la mujer en la salud de su piel, en todas las etapas de su vida. ¿Y cómo haremos esto? Nos basaremos en 5 pilares. En primer lugar, tenemos un entendimiento profundo de lo que es la salud en la piel, basado en lo que es la ciencia y la tecnología, siendo Vichy la marca pionera en la ciencia del exposoma, haciendo progresos en este campo día a día. Por otro lado, somos una marca de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos autoconocimiento y nos aseguramos de que nuestras fórmulas sean 100% seguras y eficaces. Y por último, al acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida, más allá de los productos, buscamos que los cambios siempre sean positivos. De esta forma, queremos que nos ayuden ustedes a amplificar nuestra visión. Y por eso, tenemos grandes innovaciones ancladas en esta visión y 2 enfoques en los que nosotros como marca aceleramos cada vez más y más y que son, por un lado, nuestra estrategia de medicalización y, por otro lado, como siempre, nuestro crecimiento y diferenciación en digital. Los dejo ahora con un último video que resume todo esto que les conté. Muchas gracias a todos. Gracias, Emilia, por traernos estas innovaciones y vamos a seguir adelante con nuestro próximo bloque. ¿Me acompañan a descubrir estos nuevos productos? Increíbles productos. Y este es un gran momento porque vamos a presentar a la doctora Mónica Maiolino para que nos cuente las últimas novedades en dermatología antiedad. Bienvenida, Mónica. Un placer que estés con nosotros para profundizar un tema tan delicado e importante como el paso del tiempo y el impacto que tiene en nuestra piel. Hola a todos. Un placer estar acá con ustedes. La idea es hablar un poquito del envejecimiento cutáneo, que es un proceso que inevitablemente nos va a pasar a todos con el paso del tiempo. Pero hay distintos factores que pueden hacer que este proceso, que es inevitable, progresivo, que va de la mano del tiempo, vaya modificándose por distintas características. Algunas son de nuestro organismo, lo que llamamos condiciones más internas, que van con nuestro metabolismo, con nuestra genética, y otras van a tener otro tipo de factores. En todos estos casos vamos a ver que hay una disminución importante tanto del ácido hialurónico como del colágeno y eso se va a traducir por distintos aspectos en nuestra piel. También están acelerados todos estos motivos, digamos, por distintos factores. Estos factores van a pasarnos a lo largo de toda nuestra vida y van a hacer un impacto en nuestra piel. Esta piel puede estar también fragilizada, no solo por factores externos, sino también por los procedimientos estéticos que hacemos habitualmente. Cuando hablamos de factores que agreden nuestra piel o que vamos a estar expuestos durante toda nuestra vida, podemos dividirlos en factores externos y factores internos. Los
Los factores externos son aquellos como las radiaciones solares, la contaminación ambiental, la polución, nuestros hábitos, si somos personas ordenadas en el dormir, si hacemos actividad física, si comemos saludable, si tomamos agua, si fumamos o no, y también qué tipo de procedimientos está agrediendo a nuestra piel o no. Cuando hablamos de los factores internos, vamos a hablar de todo lo que sea nuestra genética, nuestras hormonas, los cambios hormonales, las medicaciones que recibimos. También vamos a estar influidos por el estrés oxidativo natural y por el microbioma de nuestro organismo. ¿Y qué es el ácido hialurónico? Podríamos decir que es un importante constituyente de nuestra piel. Es un azúcar de alto peso molecular que es fundamental para mantener la estructura de nuestra piel y darle solidez. Diariamente hay un equilibrio entre la producción del ácido hialurónico y lo que se va destruyendo. Entonces es vital sostener esta estructura para que todo funcione correctamente. La piel contiene la mitad de la cantidad total de ácido hialurónico que está presente en nuestra etapa adulta. Cada día nuestra piel pierde más ácido hialurónico del que sintetiza. Por una parte, el envejecimiento cronológico, el que va pasando con el tiempo, da una pérdida natural de ácido hialurónico. Y por otro lado, estos factores genéticos que habíamos hablado anteriormente lo van a acelerar. Por lo tanto, nuestra piel se va a ver mucho más seca, con arrugas, con falta de firmeza, de tonicidad. Y es clave recuperar la pérdida diaria del ácido hialurónico que vamos perdiendo y protegerlo de cualquier agresión externa a la que estemos expuestos. Y cuando queremos hablar de ácido hialurónico, podemos dividirlo en tres tipos. Alto peso molecular, que tiene una numeración para ustedes de 200 kilobaltons, que esto va a ayudar a mejorar la hidratación de la piel. También tenemos un ácido hialurónico de bajo peso molecular, que va entre los 20 y los 50 kilodaltons, que trabaja un poco más en profundidad, llegando a la segunda capa de piel y, por lo tanto, trabajando en las arrugas, en mejorar las arrugas y producir el efecto plump. Este efecto plump es como una voluminización, como que va a disimular y va a rellenar en cierta manera las arrugas que tenemos en nuestra cara. También tenemos un ácido hialurónico acetilado, que es mucho más liviano todavía, con un peso molecular de 20 kilodalton, y por lo tanto va a penetrar mucho más profundamente y eso va a ayudar a que las arrugas se vean mucho menos, que las asperezas de la piel se eliminen y que nuestro aspecto sea mucho mejor. ¿Y qué tengo en cuenta a la hora de recomendar una rutina antiedad a mis pacientes? Bueno, básicamente trabajar en todos los niveles del envejecimiento, ¿no? Tenemos que reparar la barrera cutánea, cuidarla, protegerla, prevenir distintas acciones. También evalúo las tendencias de consumo, ¿no? ¿Cuál es la adherencia de cada paciente? ¿Qué tipo de pacientes que tenemos o no? Las innovaciones, lo que está en tendencia pero que está con respaldo científico. ¿Qué tipo de ingredientes vamos a utilizar? Que el producto sea muy versátil, que me permita utilizarlo en distintas edades, en distintas pieles, durante todo el año, y que eso no tenga mayor inconveniente con mi paciente. Y cuando busco los activos, por supuesto, van a tener una acción también antioxidante y básicamente esta reposición de lo que vamos perdiendo con el tiempo del ácido hialurónico. ¿Qué diferenciales voy a buscar en este producto dermocosmético? Bueno, vamos a buscar productos que sean hipoalergénicos, que estén testeados tanto dermatológica como oftalmológicamente, que tengan formatos innovadores que nos permitan una buena dosificación y la eficacia conservada en el mismo producto. Por ejemplo, que sean serum, que sean ampollas. Que tengamos también el principal componente anti-age, que es el protector solar. Y si este protector solar le podemos agregar algún ingrediente con beneficio anti-age, mejor todavía. También hablamos de tolerancia, el paciente tiene que tolerar el producto, tenemos que minimizar las reacciones adversas. Los activos que vamos a utilizar que tengan un respaldo científico comprobado, hechos muchos estudios para ver su eficacia y su seguridad. Como les dije, que tengamos una buena dosificación, un envase seguro, que la textura sea linda. Siempre estamos pidiendo algo que sea agradable de utilizar y que eso nos dé ganas de utilizarlo y podamos incorporar un hábito. Que este componente tenga multibeneficios, que sirva para distintas acciones y que la eficacia esté comprobada también. Muchas gracias por su atención y, bueno, seguimos. Muchas gracias, Mónica. Y además, qué importante saber cómo actúa el paso del tiempo, pero también qué herramientas tenemos para atenuarlo, para aliviar su efecto.
Y es importante cuidarse todos los días y conocer a fondo lo que le hace mejor a nuestra piel. Por eso también es para mí un placer continuar con esta jornada de entrevistas y de testimonios tan enriquecedores. Es muy interesante saber y conocer cuáles son los factores que aceleran el envejecimiento de la piel. Por ejemplo, yo no sabía que solo el 20%, nada más que el 20% era genético. Y es increíble todo lo que depende de nosotros para cuidar la salud de nuestra piel. Ahora que profundizamos más en el mundo antiedad que tenemos a nuestro alcance, lo que vamos a hacer es ver, conocer qué innovación nos trae Vichy de la mano de este componente tan poderoso, ¿no?, como la estrella del momento, el ácido hialurónico. Y ahora es un gusto presentar a Emilia Uscudum, que nos va a adentrar a todos en este mundo de novedades con este producto estrella. Bienvenida, Emilia. Un placer. Muchas gracias, Cris. Como ya conocen, Lifactive es una de nuestras franquicias dentro de nuestra completa oferta de antiedad de Vichy. Y quiero contarles hoy por qué creemos que el año pasado fue un súper año para Lifactive. Lifactive cerró el año pasado siendo la franquicia número 2 en toda la categoría de antiedad en unidades en dermocosmética, con evoluciones súper positivas tanto en lo que fue unidades como en valores, creciendo un 110% versus el año anterior. Esto nos permitió crecer un punto de market share dentro de toda la categoría y además tuvimos una excelente performance en lo que fue recetas, creciendo un 206% versus el año pasado. Por eso este año desde Vichy decimos que vamos a ir por más. Por eso hoy tengo una gran novedad para compartirles. Lifactive Supreme HA Epidermic Filler, un nuevo producto que está pensado para la consumidora de hoy. ¿Por qué? Como dijo la doctora Maiolino anteriormente, los factores del exposoma lo que van a hacer es acelerar el envejecimiento cutáneo. Y hoy tenemos una consumidora que busca y que tiene mayor conciencia de cuáles son los activos ideales para contrarrestar estos efectos del exposoma, como son, como pueden ser, digamos, la vitamina C, los péptidos y, claro está, el ácido hialurónico, que, como dijo antes la doctora, es algo que nosotros vamos perdiendo día a día. Por eso desde Vichy traemos esta gran novedad que está pensada en las necesidades de la consumidora de hoy. ¿Y por qué decimos esto? Porque este nuevo serum lo que hace es recargar 100% la pérdida diaria de ácido hialurónico en la piel. Y digamos, ¿por qué es un producto diferente a lo que hay hoy en el mercado? Por un lado, por la combinación de poderosos activos dermatológicos. Sabemos, como les decía recién, que la consumidora los está yendo a buscar. Empezamos, digamos, con este producto que tiene una alta e ideal concentración de ácido hialurónico, que es tanto de alto peso molecular como de bajo peso molecular. Esto que nos permite que la consumidora va a tener beneficios tanto enfocados en lo que es arrugas como también en la hidratación de la piel. Por otro lado, tenemos péptidos que quizás ya saben, pero lo que hacen es estimular la síntesis de colágeno, digamos, accionan también en lo que, son las arrugas de la piel. Por otro lado, la vitamina CG, que es un antioxidante. Y por último, el agua volcánica, que como les dije anteriormente, está en todos nuestros productos y lo que va a hacer es reforzar la barrera cutánea y potenciar y sinergizar el resto de los activos dentro del serum. En segundo lugar, y súper importante, hablamos de eficacia y seguridad. Nuestro producto es apto para rostro, pero también para el contorno de ojos. Y esto es un gran diferencial versus otros serums del mercado. Y por último, como ya les conté, lo que hace es recargar 100% la pérdida diaria de ácido hialurónico en la piel, que es una necesidad que hoy está buscando la consumidora. Pero quiero hacer especial énfasis en lo que es la seguridad del producto. ¿Y por qué? Porque el pack innovador de este producto es realmente llamativo. Su tipo de aplicación es segura, ya que podemos hacer una aplicación dirigida. Y esto es súper relevante y es algo que hoy destaca la consumidora. ¿Por qué? Porque el producto básicamente no tiene pérdida, sino que es una dosificación precisa de gota a gota, que es lo que exacto necesita la piel. Y por otro lado, nuestra fórmula es segura. ¿Por qué? Porque es hipoalergénica y además tenemos eficacia que está comprobada tanto dermatológicamente como oftalmológicamente, por el hecho de que se puede usar en el contorno de ojos. Y esto es súper relevante en el contexto actual, como ustedes ya saben, que la seguridad es muy importante. La textura de este producto es súper ligera con rápida absorción. Y esto es lo que primero destaca la consumidora y lo que hoy está valorando la consumidora en un producto, que realmente no le pasa con otros. Digamos que tiene una textura placentera y que el producto se absorbe rápido.
Y esto es clave, ¿por qué? Porque básicamente el serum, por este tipo de absorción rápida, ingresa a la rutina sin reemplazar a ningún producto, no reemplaza a Mineral 89 ni al tratamiento de todos los días. Entonces, la rutina se basa, digamos, en un primer paso como limpieza, luego la aplicación del Mineral 89, luego la aplicación del serum, luego la crema de todos los días y luego obvio el protección solar, que no quiero spoilear todavía lo que les voy a contar más adelante. Y por último, ya para terminar, quiero contarles que para este gran lanzamiento tenemos un plan 360 súper robusto al ser el lanzamiento más importante de antiedad de Vichy en el año. Les adelanto que en lo que es digital vamos a tener la mayor inversión de Vichy en una campaña de antiedad. Incluso estamos ampliando nuestra cobertura al ser un producto que es súper versátil, estamos agrandando nuestro universo, siendo el más grande de Vichy en antiedad hasta ahora. Por otro lado, en lo que es recetas, tenemos todas las oportunidades para expandir la recomendación del dermatólogo y así generar mayor tráfico al punto de venta. Y en retail y en educación del producto, tendremos todas las herramientas que favorecerán a la compra. Y por último, vamos a tener una estrategia muy fuerte en lo que es advocacy y CRM, con el objetivo de tener el mayor alcance para reclutar nuevas consumidoras para la marca. El precio de este producto es de 4.980 pesos, con una aclaración importante que, como les dije anteriormente, es súper rendidor por la textura y por el tipo de aplicación dosificada. Entonces dura aproximadamente 3 meses, con lo cual el precio promedio aprox por mes es de 1.500 pesos. Gracias a todos por su atención y espero que les haya gustado el nuevo lanzamiento de Vichy. Muchas gracias, Emilia. Y qué importante la seguridad, la textura y la conciencia, para poder avanzar en lo que es el cuidado de nuestra piel. Y con estas propiedades del nuevo serum tenemos muchos más elementos. Yo ya conozco el IALU-V5, que tiene ácido hialurónico. ¿Qué tendrá de nuevo en la Roche-Posay? Bueno, ahora es el momento de saberlo. Sophie, contanos. Sophie Bichet, todo tuyo. Muchas gracias, Cris. Claro que sí. Como la doctora Mónica Maiolino explicó anteriormente, a medida que envejecemos, disminuye el ácido hialurónico que tenemos en la piel y es fundamental recuperar esta pérdida. Es por eso que la Roche-Posay desarrolló IALU-V5 Serum, que en tan solo 3 años en el mercado se convirtió en el producto número 1 en antiedad de la dermocosmética en Argentina y es amado por más de 1 millón de usuarios en todo el mundo. ¿Por qué? Por su fórmula a base de ácido hialurónico puro combinado con vitamina B5 que hidrata, repara y rellena las arrugas, que es para todo tipo de piel y edad. Y hoy, como marca pionera en el futuro de la salud de la piel, junto a los mejores científicos del mundo, venimos a traerles una innovación. El ácido hialurónico acetilado, de muy bajo peso molecular, que ofrece mayor penetración y remanencia, tal como lo comentó la doctora anteriormente. Y esta innovación la traemos en el formato que más crece en el mercado de la dermocosmética, que son las ampollas. Es gracias a este gran descubrimiento que hoy tenemos el honor de presentarles una innovación, IALU-V5 Ampollas. Los invitamos a conocer este gran lanzamiento a través de un video. IALU-V5 Ampollas es la primera dosis ultra concentrada de triple ácido hialurónico, vitamina B5 y cobre azul, que repara la piel y rellena las arrugas. Co-creado y desarrollado con dermatólogos y médicos estéticos para asegurar resultados y seguridad. Testeado y tolerado 1 minuto después de postprocedimientos. Viene en una caja de 7 monodosis para potenciar el tratamiento diario de IALU-V5 Serum. Es un producto único en el mercado a un precio muy competitivo, 2.700 pesos, y va a estar a partir del mes de abril disponible. IALU-V5 Ampollas es un paso complementario dentro de la rutina IALU-V5 y es la innovación que todos los consumidores estaban esperando. Muchas gracias. Interesantísimo realmente, Sophie, muy innovador y útil para nuestro día a día lo que vimos sobre el mundo anti-age. Y pasamos ahora a una categoría delicada, la categoría del acné. Y los invito ante todo a ver un video que habla del impacto de esta problemática en la vida de las personas. Thank you.
impactante, ¿no? Realmente impactante. Y por eso invito a la doctora Mónica Noguera, que nos va a contar mucho más sobre el tema. Hola, Cristina. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Hay muchísimas preguntas. Sobre todo, qué bueno que podamos formularlas, porque este tema nos ha tocado a todos alguna vez en la vida, ya sea por nosotros o por alguien cercano, y es de verdad un padecimiento. Y aquí viene la primera cuestión. ¿Qué tan frecuente es en adultos el acné? Pero también, sí es cierto que hay más casos, tanto en hombres como mujeres, en el rostro y en el cuerpo. Un tema que impacta mucho en la calidad de vida y en la autoestima de las personas. Totalmente. Bueno, en realidad, primero empiezo por contarles qué es el acné del adulto, porque nosotros consideramos al acné del adulto aquel que está presente en los que tienen más de 25 años. Y de hecho, cada vez estamos viendo más consultas por este problema. En cuanto a la frecuencia, sí, afecta tanto a los hombres como a las mujeres, pero claramente nosotras somos las más perjudicadas. De hecho, si quieren números, una de cada dos mujeres entre 20 y 30 años están afectadas por el acné, mientras que alrededor de un 12-13% de los hombres lo padecen. Y la localización sí afecta también la cara, afecta el tronco, obviamente que también es más frecuente el compromiso de la cara en forma generalizada, pero es más específico de la mujer adulta tener el compromiso de la zona del barbijo, del mentón, del cuello, ¿sí? Y en relación al impacto que esto genera en la calidad de vida, sí, imagínense que lo vienen padeciendo desde hace años. Entonces, el impacto emocional que tienen en ellos es terrible. Muchos se sienten más deprimidos, mucho más angustiados, ansiosos, se sienten menos felices, menos exitosos y con menos salud que los pacientes que no tienen acné. Por eso tenemos que ayudarlos. Claro, y además parece como un enemigo invencible, ¿no? Con el que no podemos hacer nada y sin embargo hay mucho para hacer. Lo primero que se me ocurre ante estos datos tan impactantes de estadísticas, no pensaba que era tanto, y cuando el acné se presenta en la adultez, ¿cómo se puede tratar sin resignar estos otros beneficios de la rutina antiedad para la piel? Y en tu caso, ¿cuál sería, a ver, la fórmula o la rutina ideal en este sentido? Porque acné y limpieza también van de la mano para no retroalimentar el círculo vicioso. Y sí, en realidad, digamos, está claro que sí, no tenemos que resignar las ventajas de los tratamientos anti-edad. Lo que sugerimos es, obviamente, cuando vemos a un paciente, el abordaje del paciente tiene que ser global. Si viene por acné y piel sensible, tenemos que tratar los dos problemas. Si viene por acné y algunos signos incipientes de envejecimiento cutáneo, como vemos en los pacientes que son adultos, hay que abordarlos en forma global. Y por suerte contamos con distintos activos, moléculas que son específicamente, que actúan específicamente sobre ambos problemas. Entonces, lo ideal es elegir aquellos que nos permitan actuar sobre ambos como para simplificar este tipo de rutinas de cuidado de la piel. Y sí, como bien decías, Cris, toda rutina de cuidado de la piel debería empezar con el primer paso, que es la limpieza. Una limpieza adecuada, con productos suaves, que no irriten la piel. Obviamente que empiecen a exfoliar la piel, destapar en este caso los poros, suavizar la piel y preparar la piel para los productos que vamos a aplicar después, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo prefiero utilizar productos de limpieza que sean suaves, pero que no irriten, pero que tengan ingredientes activos como el ácido salicílico, ¿sí? Por otro lado, bueno, el segundo paso, que es obvio y absoluto para todos los pacientes, tenemos que protegerlos del sol, porque tanto el sol, digamos, nos provoca más envejecimiento cutáneo, nos provoca más acné. Y por último, a la noche, luego de una nueva limpieza, la limpieza debería ser a la mañana y a la noche, lo ideal sería aplicar un producto que combine activos contra estos dos problemas. Para lo que les decía, ser práctico, porque si no, el paciente no se lo va a aplicar. De hecho, digamos, yo lo que prefiero para este tipo de pacientes son texturas livianas, tipo serum, que se pueden absorber rápidamente. De hecho, la textura tipo serum permite mayor acción de las moléculas.
perdón, de las moléculas que vos ahí estás aplicando, ¿sí? Y bueno, tenemos activos increíbles que mejoran no solamente el acné, sino también la calidad de la piel, el tono, la textura, como algunos que se llaman hidroxiácidos, el ácido glicólico, el lipohidroxiácido, los beta-hidroxiácidos como el salicílico, y también lo tenemos que compensar con otros productos que desinflamen, que hidraten la piel, que traten de restaurar un poco la barrera cutánea que también está alterada en el acné, como por ejemplo la niacinamida. Claro, y es una búsqueda de un nuevo equilibrio en la piel, pero para dejar atrás esta enorme angustia que significa un problema que a veces se extiende por mucho tiempo. Y como nos explicaba la doctora, la importancia también de los hábitos, además de los buenos productos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda, un tema clave. Y es muy gratificante ver cómo el trabajo en el cuidado de la piel tiene tanto vínculo con la salud. Recién veíamos, ¿no?, la exposición al sol, la alimentación. Y cómo las soluciones dermatológicas adecuadas que funcionan pueden mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida. Ahora le damos la bienvenida a Natalia Josipovic, que es jefa de producto de La Roche-Posay, que nos va a presentar una nueva propuesta de la marca para pieles acnéicas. Natalia, te escuchamos y obviamente queremos saber todo sobre estas soluciones para el acné en La Roche-Posay. Muchas gracias, Cristina. Ahora sí, entonces, este 2021, desde La Roche-Posay, traemos innovaciones para brindar soluciones contra el acné aliados a la dermatología. Sabemos que el acné es una problemática que se presenta en el 80% de los adolescentes, pero tal como mencionó la doctora Noguera, también es una preocupación que se presenta en los adultos en un 40%. Como vimos recién, este tipo de consumidoras suelen buscar soluciones integradoras a esta problemática con activos realmente efectivos. Por eso, este año presentamos el nuevo Faclear Serum Peeling Diario, el primer serum ultra concentrado que va a exfoliar suavemente corrigiendo imperfecciones y marcas producidas por el acné y también líneas finas de expresión. Su fórmula cuenta con un balance perfecto entre eficacia y tolerancia, combinando altas concentraciones de ingredientes que actúan en sinergia y que, tal como vimos con la doctora Noguera, son ideales para estas consumidoras. Por un lado, el complejo de tres ácidos, LHA más ácido salicílico más ácido glicólico, para una acción peeling, y niacinamida más agua termal para proporcionar una acción calmante. Pero, tal como vimos con la doctora Noguera, otro de los pasos fundamentales para las pieles con tendencia acnéica es la limpieza. La categoría de limpieza para pieles grasas y acnéicas pesa un 63% del total del mercado acné, dermocosmética y más medical. Y como vimos antes, el acné se manifiesta tanto en rostro como en cuerpo. ¿Sabían ustedes que 2 de cada 3 personas que tienen acné lo manifiestan, además de en el rostro, también en el cuerpo? Por eso este año lanzamos el nuevo gel Faclear microexfoliante, el primer gel de limpieza concentrado tan eficaz como un tratamiento. Corrige imperfecciones producidas por el acné, remueve sebo y desobstruye poros. Este producto es ideal para las pieles con acné moderado severo, con eficacia comprobada en rostro y también en cuerpo. ¿Cómo? A través de ingredientes específicos para esta problemática, como vimos con la doctora Noguera. LHA y también un 2% de ácido salicílico, que lo que van a hacer es exfoliar suavemente para desobstruir poros, y zinc, que va a reducir la secreción de sebo y va a purificar la piel. Este lanzamiento va a venir en 2 formatos, un formato de 200 ml y otro formato de 400 ml. De esta manera queda constituida nuestra gama Faclear, con eficacia comprobada para pieles grasas y con tendencia acnéica, sumándose a nuestro portfolio los lanzamientos que vimos, brindando de esta forma una solución para cada tipo de piel. Muchas gracias y prepárense porque tenemos más novedades. Los dejo con Cristina. Muchas gracias, Natalia, por contarnos esta novedad con tanto detalle y nivel de precisión. ¿Cómo están todos en casa? Estamos llegando a nuestro último bloque, quiero contarles. Y vamos a ver juntos, prepárense, ¿eh?, ¿de qué se trata? ¿Se acuerdan que les adelanté que íbamos a ver todas las iniciativas e innovaciones para el cuidado de la piel? Bueno, veamos ahora por qué es importante cuidarnos todo el año, todas las estaciones,
todos los días. Y también sabemos que uno de los factores que más envejecen la piel son los agentes como la luz y la polución, tal como ya nos lo dijo la doctora Mónica Maiolino. Hay muchos avances en ese sentido y ya tenemos productos que combinan fotoprotección y beneficios anti-age. Recibimos nuevamente a Natalia para que nos cuente qué novedad nos trae en este sentido la Roche Posay este año. Muchas gracias, Cris. Con solares sabemos que hay una gran oportunidad en el mercado y es desestacionalizar el uso de protector solar fuera de temporada para que todos los consumidores lo incluyan en su rutina. ¿Por qué? Porque como bien les adelantó Cristina, es muy importante que el protector solar lo utilicemos todo el año para cuidar nuestra piel de los rayos que la dañan. Que ya no solo están presentes, como hemos visto, no solo están presentes en verano, sino todo el año. Pero, ¿cuáles creen que son las principales preocupaciones del consumidor a la hora de elegir su aliado para protegerse todos los días? En primer lugar, buscan protectores solares que brinden una cobertura de amplio espectro contra rayos UVB, UVA, IRA y polución. Por otro lado, la textura, que sea confortable a la piel junto al pack, práctico para su uso todos los días. Y muy importante, eficacia skincare, con activos y varios beneficios en un solo producto. Por eso, desde la Roche Posay, con Antelios, traemos la innovación para este 2021, que cumple con las necesidades del consumidor, porque sabemos que el principal aliado antiedad es el protector solar. Por eso presentamos el nuevo Antelios Correct Age Correct FPS 50, que ofrece una alta protección y también corrige arrugas, pérdida de elasticidad y además de corregir en profundidad, previene las manchas. ¿Quieren conocer qué es lo que hace a Antelios Age Correct una gran innovación para la categoría de solares? Los invito a descubrirlo en este video. El video, Antelios Age Correct combina una nueva tecnología de protección denominada Celox V3, diseñada para limitar el daño celular inducido por rayos UVA, UVB, IRA y polución. Su eficacia antiedad está dada gracias a sus ingredientes dermatológicos con eficacia antiedad, como el ácido hialurónico fragmentado, que corrige y rellena arrugas, el ferresorcinol, la niacinamida y el LHA, que en conjunto van a actuar para prevenir y corregir manchas gracias a su alto poder despigmentante. La versión con color, adicionalmente, tiene un 10% de pigmentos minerales para garantizar una muy alta cobertura. Luego de 4 semanas de uso, reduce en un 15% las arrugas y mejora en un 15% la elasticidad de la piel. Y reduce en un 26% las manchas. Este producto, que integra varios beneficios garantizando protección más corrección, en tan solo un producto, va a venir en dos formatos, con color garantizando una alta cobertura y también en una versión sin color. Ahora sí, muchas gracias. Los dejo con Cristina para descubrir juntos más novedades. Muchas gracias, Natalia. Súper claro todo, ¿eh? Vichy nos trae también sus novedades en protección solar. Y por eso, presten mucha atención a los detalles que se vienen. Bienvenida nuevamente, Emilia. Muchas gracias, Cris. Bueno, como decíamos, hoy también tenemos novedades en la categoría de Capital Soleil. Pero primero veamos cuáles son las tendencias que hay en el segmento de cuidado del rostro, que creemos que son dos grandes oportunidades que hoy tenemos que capitalizar. Por un lado, en los motores claves de nuestro negocio, donde, a pesar de un año un poco extraño, el mercado de solares siguió creciendo y también el mercado de antiedad tuvo un boom impresionante el año pasado. Y por otro lado, tenemos la preocupación del consumidor de hoy en los factores del exposoma. Si hacemos zoom en el mercado, vemos que tenemos un cierto potencial de combinar los dos mayores mercados, es decir, el mercado de solares y el mercado de antiedad. El mercado de solares, donde la fotoprotección diaria de rostro es el principal driver de crecimiento hoy de la categoría, creciendo un 9%,
Y si vemos cuál fue la textura que impulsó esto, fue la textura fluida, que contribuyó, de hecho, en un 63% en el crecimiento de solares. Y antiedad, luego tenemos la otra categoría que también tuvo un crecimiento espectacular, creciendo un 27% versus el año anterior. Y además podemos ver que en antiedad es el principal contribuidor de crecimiento de cuidado del rostro con un 41% de evolución. Esto nos demuestra básicamente que hay una increíble oportunidad tanto en fotoprotección como fotocorrección. Y si vamos a la segunda gran tendencia que les comentaba, tenemos al exposoma, que ya la doctora Mónica Maiolino nos explicó previamente, y sus dos principales factores del envejecimiento. Los rayos UV, que sabemos que son responsables del 80% de los signos del envejecimiento, y además la polución que, combinada con los rayos UV, se potencian entre sí con un efecto aún 3 veces mayor. Por eso, a continuación, les dejo un video con la solución que les traemos desde Vichy a todas estas oportunidades que hoy tenemos en el mercado. Nuevo Capital Soleil UVH Daily, que hace, previene y corrige los signos del envejecimiento gracias a su muy alta protección de FPS 50 y PPD46 y muy alta corrección gracias a sus activos antiedad. Es realmente el aliado ideal para mejorar todas las rutinas diarias con una fotoprotección invisible. ¿Y por qué decimos que este producto es una gran innovación tecnológica para la marca? Porque viene a revolucionar el segmento, mostrando su superioridad principalmente en 4 pilares. Por un lado, en lo que es activos. Tiene activos dermatológicos que hoy en día están en búsqueda. Por ejemplo, tiene péptidos, tiene niacinamida y tiene agua volcánica de Vichy. Por otro lado, hablamos de eficacia. ¿Por qué? Porque, como les comenté anteriormente, tiene fotoprotección solar de 50 y un PPD de 46, que es la más alta protección para la marca. Por otro lado, tiene una tecnología de fórmula especial, que es la tecnología Netlock, y una muy alta fotocorrección, porque ¿qué va a hacer el producto? Corregir arrugas y corregir manchas. Y por último, tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología de antimigración hacia los ojos y además está testeado oftalmológicamente y dermatológicamente y es apto también para pieles sensibles. Y además, pero no menos importante, tiene la textura súper fluida, ultra ligera y con un acabado invisible. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Emilia, por contarnos estas novedades en forma tan precisa, las novedades de Vichy. Qué importante y cuán clave resulta conocer de qué manera se combinan la polución y el sol, a veces en la calidad de nuestra piel, en el envejecimiento. Y ya vemos que los avances de la innovación no tienen límites. Y hoy ya tenemos opciones para proteger y cuidar nuestra piel. Vamos llegando increíblemente al final de Innovactiva. Estoy muy feliz de haber compartido este ratito con ustedes para saber más del mundo de la dermocosmética y de todo lo que La Roche-Posay y Vichy nos acercan gracias a la ciencia y la tecnología. Feliz también de haber conocido una parte de este gran equipo que trabaja para que cada producto sea de verdad una solución y ayude a mejorar vidas. Y por último, nos acompaña Diego Marrón, director comercial de Cosmética Activa. Diego, bienvenido. Y realmente es una alegría que nos acompañes en esta jornada tan especial para contarnos cómo viviste en lo personal este encuentro y lo que significa. Muchas gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Espero les hayan gustado todas las innovaciones. Como verán, no es nuestra intención quedarnos quietos. Solo para cerrar, quería aprovechar para resaltar nuevamente el desarrollo y la importancia que tomó la categoría y agradecer por el apoyo mutuo que tuvimos para liderar este crecimiento. Ejemplo de eso es el desarrollo digital que venimos trabajando juntos y que este último año se aceleró fuertemente. Pero todo esto es un primer paso. Estamos convencidos de las oportunidades que aún tenemos en la combinación del digital y el punto de venta, para reclutar a más consumidores, en donde nuevamente ustedes son parte fundamental para poder llevarlo a cabo. Solo me queda agradecerles, en nombre de todo el equipo, por la participación de hoy, esperando volver a verlos personalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos los profesionales que estuvieron con nosotros en esta jornada. Y un gracias especial a cada uno de ustedes que está del otro lado, también ayudando a la comprensión ante tantas herramientas que tenemos para una mejor calidad de vida. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Un placer, Diego. Muchísimas gracias. Hasta luego.